Respecto al comunicado que fue ayer, miércoles día 25, tengo que responder que el señor concejal Carlos Vera, que es miembro de la Comisión de Juventud, pues asistió a la comisión que tuvo lugar el martes día 24, es decir, ya tenían conocimiento, en la cual se acordó que la mesa local de la juventud tendrá lugar el próximo jueves por la tarde. Incluso los miembros de esa comisión fueron los que, junto conmigo como presidenta, consensuaron la hora y el día de la mesa, dado que, bueno, la vamos a hacer por la tarde porque ya sabéis que los jóvenes, pues por la mañana, pues entre que trabajan y estudian, lo tienen mucho más complicado. Al leer comunicado, la verdad que me da mucha pena, porque este señor sabe perfectamente que si no se ha podido llevar ante a cabo esta mesa ha sido por temas burocráticos, y yo se lo he explicado. Y aparte de eso, también lo que le digo es que a las comisiones se viene a aportar ideas, no a salir después y decir cosas que no son. Y él tenía en conocimiento desde el día 24, martes, que la mesa local ya tenía fecha, hora y día. Es decir, que no entiendo por qué ese comunicado, pero bueno, como aquí se cobra por asistencia a comisiones, pues se ve que ese es su interés por el que se ponga esta mesa a funcionar. Y no tengo nada más que decir, porque realmente su comunicado no tiene mucho más contenido, simplemente su interés es ese. Entonces, yo lo que lo animo es que, junto a los jóvenes que están en su partido, pues que traigan propuestas a esta mesa local de juventud, porque para eso se ha creado, para que sean las propuestas de nuestros jóvenes las que se lleven a cabo desde el área de juventud. La mesa, antes de, en uno de los puntos del orden de la citación, ya venía. Y yo simplemente lo que le quise preguntar a los componentes de esa comisión era si le venía bien, si veían bien la hora para ponerla. Porque, bueno, ante todo a un consenso, tenemos que consensuar entre todos, y no era una decisión mía, sino entre todos los componentes de esa comisión. Entonces, no entiendo por qué de esta comisión, vuelvo a repetir, martes día 24 sale la fecha y el día de la mesa local de la juventud, y es miércoles 25, un día después, manda un comunicado diciendo, exigiendo que se convoque, cuando es perfectamente, ya sabía la convocatoria. Entiendo que estamos en un año de elecciones, que hay que salir por algún sitio, y bueno, ya está. No tengo, es que de verdad es que el comunicado no tiene tampoco mucho más, sino simplemente pues que gracias es, pues bueno, gracias es y a todas las personas que formamos esa comisión, y que a partir de ahora vamos a formar la mesa local y el trabajo saldrá adelante gracias a un conjunto de personas, no gracias.